Si quieres vivir la mejor experiencia en la naturaleza en un 4x4, entonces Overlanders Experience es para ti. Overlanders Experience es una competencia off-road. Es toda una experiencia en la que puedes compartir al aire libre con tu familia, amigos, navegar por caminos recónditos, sortear obstáculos, conociendo parajes increíbles y disfrutar en el campamento base. Vive esta increíble experiencia aquí en la Florida y entra ya en su página web www.oxrally.com y por supuesto síguelos en sus redes sociales @overlandexperience para todas sus preguntas. Inscríbete y vive esta increíble aventura. Porque no se enteró, o sea, un dron. No se enteró, ese señor no se enteró. Yo me imagino que los que están allá no están riéndose, porque saben que cuando se pongan cómicos, como los iraníes dijeron, vamos a responder ante el ataque americano. Y este dijo, respondan, que nosotros vamos a responder mil veces más arrecho. Y uno siente como un frescor Colgate, como ese frescor chinoto que uno siente. ¡Ah! Porque uno dice, por fin alguien que responda de la manera que tiene que responder. O sea, estos carajos no están... Ahí está, ahí está. Salud, salud. A los insurrectos. Coño, sí. Que un carajo que responda como tiene que ser. Un carajo que cuando venga lo van a... Lo vamos a joder. Digo, dale, dale. Dale, inténtalo, vamos a echarle bola. Porque además me da risa cuando los gobiernos superiores dicen que vamos a invadir Estados Unidos. Ustedes me ven en el Virgen del Valle arrancando aquello. Yo me imagino llegando al Virgen del Valle aquí a Miami. Y uno esperando así. Mire, hijo de puta. Yo quisiera, porque esta gente habla tanta huevonada. Yo recuerdo cuando estaba el difunto. El difunto se peleó con Uribe y dijo, voy a mandar las tanquetas. Eso duró 15 minutos. Porque los militares dijeron, mira, huevón. Que el que nos van a matar a nosotros, me dispensa. Déjate de huevona. Y las tanquetas hicieron como, llegaron hasta Paraguaná y vuelta en U. ¿Tú crees que vas a pelear con los colombianos que han echado balas durante 50 años en ese país con la FARC? Y los colombianos se mimetizan la planta. Yo, un gordo del militar de nosotros, imagínate tú. Con aquella, mimetizándose con quién. Vallenato 1, Vallenato 2, Vallenato 3. No se pueden, se quedan atascados en todas las tanquetas. Yo me meo cuando veo las piruetas militares que ellos hacen. Yo me meo. Es un país de comiquita. Pero lamentablemente, siendo de comiquita y siendo un gobierno de comiquita, tienen secuestrado a 25 millones de personas. Y a los que estamos afuera también, porque los que tienen pasaporte de Venezuela, secuestrados, porque los carajos hacen lo que les da la gana con los pasaportes. Entonces, coño, tenemos un tipo que decidió unirse a esta moción y apoyarla y ser además el embajador principal de esa moción. Porque te voy a decir una vaina, que Guaidó haya entrado donde entró y que esa gente lo haya aplaudido, mira, eso es para cagarse. Que Guaidó flaquito, con ese acné, con su corbatica así pero que era de Sara, y el tipo, y aquí tenemos al presidente encargado de Venezuela, y el tipo se paró, y el Trump con esa soberbia y hueputa y anaranjado empezó a aplaudir y separó toda esa gente de la primera. Porque uno lo ve como, bueno, ajá. Ah, pero mi amor, ¿tú crees que eso lo logran todos los países? Tú sabes la cantidad de peos que hay en el mundo. Nosotros, si no aprovechamos esta uñita de ayuda, nos jodimos para siempre. Pero es que aquí hay peos arrechísimos en el planeta Tierra. Siria, que esa gente se. Porque esa gente es. No, que te odio. Se echan un ácido. ¡Ah! Una vaina que tú dices, pero no se jueguen así. Échense una bomba de agua con harina y un huevo podrido, pero no se echen eso. Porque los sirios son hijos de puta. Te odio. Cuando te dan una vaina química, y la gente. O sea, tenemos un peo en el mundo de un virus nunca antes visto. El puto corona. Y si nosotros ponemos a ver en realidad, lo del corona es pa' cagarse. Y en medio del corona
salió el gordo que trabaja con Trump, no me acuerdo el nombre, un señor gordo él. Ese. Y dijo, las cabezas de estas mamahuevos lo estamos buscando. 10 millones, 15 millones, no sé qué. Que no han resultado. Pero en medio de un corona, que ellos pueden decir, compadre, se les quiso ayudar, llegó el corona a correr todo el mundo. O sea, no, y yo me acuerdo de la prensa americana preguntando, ¿por qué ustedes siguen con este plan en medio de un corona? Y el tipo diciendo, porque ese es el plan que tenemos. Y nosotros nos vamos a abandonar nuestros planes, porque los gringos son más arrechos que nos joda que chirrinchi. Esa gente no olvida nunca. Ese es uno que uno no vale, perdónalo, porque la verdad que ni tan mal no fue. O sea, perdona, perdonar siempre es bueno. Hay que perdonar, hay que de verdad, y hacer un, no sé, un mapa del tesoro, ¿no? O sea, y embójotalo una luz violeta para que se transmute su voz negativa. Resta por ella tu palabra en este momento. O sea, los gringos no andan con... El gringo te pone la marquita, seas narco, seas enchufado, sea lo que sea, te pone la marquita y te va a perseguir, porque el venezolano cree que el gringo se le olvidó. Y por eso es que se vienen para acá con billete, como el Tuerto Andrade, y entonces gastan en... El Tuerto Andrade andan caballo, 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 caballo. Y los gringos, bye, have fun, I love your horse, beautiful horse. Y uno así como, pero ¿por qué ese señor no lo meten preso? Los gringos estaban sacando el número 23 por 48, le quito uno, resto, multiplico. Hicieron su cuenta y un día lo llamaron, mire, are you the Tuerto Andrade? Yes, I am. Okay, you have to come here. This is the FBI. Y el Tuerto, come. Sí, tú no puedes salir porque te cerramos todos los aeropuertos. No, cosa de uno. Bello tus caballos, la verdad se ha dicho. Y lo jodieron. Y uno decía, yo recuerdo cuando yo tengo 9 años aquí, pero yo cuando recién llegué, me hablaban de él. No, yo no sabía ni cómo se llamaba. Me decían, hay un tipo que es corrupto, que vive en unas haciendas. Yo nunca estaba viendo un para esas haciendas. Si no, no lo invitaban a hacienda en Venezuela. Yo no tenía nadie que me invitaba para hacienda en Venezuela. La gente me decía, no, me fui por una hacienda, no sé qué coño, mi compadre. Mataron una res y nos caímos a palo. Y la locura total, y una piscina, y una gente, y unas tipas. Y uno, ¿para dónde fuiste tú? Para Guaira. Una nota loca, porque además era un autobús y que ponía salsa erótica. Y en un momento dado, los autobuses se me fueron los frenos y eso bombeaba. Pero sonaba todo volumen, toda la salsa erótica posible. Y uno, se fue la locura total. O sea, ¿entiendes? O sea, uno no es que va a estar bien, una hacienda en Wellington, se llama eso. Al norte aquí de la Florida, nunca fui, no he estado nunca. Pero me decían eso y yo, a mí me daba una rechera, porque a todos nos da. Una gente que está con un Corolla en el Doral haciendo Uber y te dicen, hay un corrupto que vive en Wellington, tú quieres inmolarte en el carro. Tú no quieres tener los poderes de los gemelos fantásticos. ¡Gemelos fantásticos! ¡Actívense! ¡En bomba de agua! Porque siempre, yo no sé por qué ese gemelo fantástico siempre era con cubo de agua. Parece marico, muchacho. En vez de una vaina, nos joda en jet privado. Con billete adentro, no. En cubo de agua. Y la hermana, en halcón. Y llevaba a la hermana el cubo de agua a mamahuevo. Y le echaba un cubo de agua a una gente y lo mojaban. Actívate en una vaina seria, muchacho. Ponte a valer. Uno le provoca en momento en el Doral. Por el poder de los gemelos fantásticos, actívense. En forma de pistola. O sea, para caerle el plomo a esta gente. Entonces, uno arrecho, a uno le contaban eso y uno decía, ¿cómo es posible que los gringos permitan esta vagabundería? Pero los gringos sacan cuenta, los gringos no se olvidan de nada. Acuérdense de esto. Toda la gente que ustedes conocen, que uno se dudoso, acuérdense. Los gringos sacan cuenta, lento, calladito, porque uno es muy bocón, porque el venezolano, uno tiene un pedo con un vecino y uno va para la puerta. Ya tú verás, no será hoy. No será mañana, pero quizás es el 15. El 15 te jodo. Y uno todo lo dice. ¿No ves todos los intentos de golpe que hemos intentado así? Que sale 4 huevones con 2 maniquí. Venezuela. Queremos decirle que no está sola. Y uno viendo el video en Instagram, coño de la madre. Porque esta gente es tan putamente bocona y todo lo dicen. Venezuela. Más o menos estamos hablando del 30 de octubre. Como alrededor de las 6 de la mañana. Vamos a entrar por La Guaira para que nos esperen con frutas y toallas, porque seguro nos mojamos. O sea, tú dices,
¡qué gente tan jetona! El gringo, no. ¿Cuándo el gringo dijo que iba a volarse al árabe? Jamás, los gringos sí. Además, los gringos son, vuelan al árabe y los gringos comprando en el mall. Y todo el mundo, ¡no, no corra por su vida! Y los gringos a los dos días, we did it. We did it, we did it. Y uno se queda como, estos gringos son muy arrechos. Estos gringos lo planifican. Entonces, yo les quiero decir una cosa. Porque yo, como se acercan las fechas y uno habla, y como todo está tan politizado, yo hablo de esto, a mí me gusta hablar de esto relajado, cero peo. Y te voy a decir una cosa aquí a ustedes. Si hay una persona que apoye al señor Biden, bienvenido sea también. O sea, yo no tengo... No, bueno. Pero, ¿por qué qué? Porque yo creo más bien en la libertad de que cada quien tiene que decirlo, o sea, decidir su voto como quiera. Y yo no soy quien para decirle a nadie por quién tiene que votar. Que la gente vea sus razones. Yo tengo las mías y por eso las expongo con mucha humildad, porque tú también me puedes decir, por ejemplo, el señor de la cachucha azul. Yo, Ari, estás pelado. Ah, ¿es verdad? Porque yo no soy, ajá, Arturo Uslar Pietri. No, o sea, siempre en el petróleo. No soy eso. Yo no soy un carajo que tú digas, bueno, un tipo que ha hecho historia de la política internacional. No, no. O sea, yo soy un usevista graduado con un promedio. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo ninguna pretensión de venir a enseñarle a nadie. Y por eso en mis redes ustedes verán que yo no pongo nada de eso. Porque yo no soy quien para decirle a quién lo que tiene que hacer. Primero, nosotros somos tres huevones que vamos a votar. Que ya deberíamos estar orgullosos que esta gente nos deje votar. Porque yo dijera, se nacionalizó un venezolano, usted no puede votar. ¿Por qué? Porque ustedes eligieron al difunto. Están vetados para siempre. Y uno, pero yo no voté por él, no me importa. Por loco. Por calarse ese huevo. Y uno, Dios mío, pero pues, claro, porque como uno, viniendo de donde venimos, tenemos la desfachatez de venir a decir a los gringos lo que tienen que hacer. A mí, yo y mi familia, que es de aquí, yo no toco el tema. Cuando ellos me dicen, o sea, mi familia es republicana desde el día uno. Yo antes estaba en contra, porque no, porque las armas. Pero yo no les decía nada, porque yo decía, yo vengo del tercer mundo, callado, callado. Coge tus alcaldes y tus gobernadores, tú. Y tu asamblea, tu huevoná, no le venga a decir a mi tío y a mi tía y a mi primo. Y que, mire, yo les voy a decir una cosa. Este país, ¡callado la boca! Nosotros no tenemos derecho a opinar nada, porque si tú me dijeras, nosotros venimos de Noruega. Ah, no, entonces sí. No joda, ese país está, no joda, nene. Pero si uno viene del quinto mundo, porque el tercer mundo sí, viene siendo Colombia. Nosotros quinto. Entonces... Si uno viene al quinto mundo, uno tiene que, como cuando uno llega a la fiesta de los millonarios, uno sonríe y aplaude. Y dice, ahí está la mamá del novio, qué bella. Y la gente dice, ¿no te parece gorda? Bella, flaquita. Mira qué señora tan... Porque tú en tu vida has tenido 4 centavos como esa gente en el bolsillo. Callado la boca, calladito la boca. Ya terminaste de ver todos los programas. Ahora lo único que resta es que te suscribas ya mismo aquí en mi canal para que te lleguen todas las actualizaciones de toda la programación que tenemos durante la semana. Si no, la vida no te deparará ese sexo salvaje que tanto deseas en tu corazón. Suscríbete ya para que la vida te sonría.